Marco Sandita Chupasale, yo me le quitaste Sandita Chupasale, besandita yo me le. Tu lacle yo sacao besandita chiquicate, Sandita Chupasale, un bucatani, un bucahai, besandita yo me le quitani. Tu lacle Marco Sandita Chupasale, yo me le quitaste Sandita Chupasale, besandita yo me le. Tu lacle yo sacao besandita chiquicate, Sandita Chupasale, un bucatani, un bucahai, besandita yo me le quitani. Yo mi te chupasale, yo me le quitani. Yo mi de chupastale, kikati sante chupastale, yundele kikati sante chulhaktanile, ahi besanite si yundele kitanile, besanite si yundele, yo mi de chupastale, kikati, yo mi de chupastale, yundele kikanile, yundakai besanite si kikati sante chupastale, kutaba sante chupastale, besanite si yundele kitanile, yo mi de chupastale, kikati sante chupastale, yundele, yo mi de chupastale, kikati sante. Aquí hay una destrucción terrible en el sentido de que las abejas se quedan sin flores, los pájaros se quedan sin flores, los animales se quedan sin espacio para vivir. Es el silencio, es el vacío, es acabar con ese color verde de las plantas, de los árboles. Esto está acabando no solamente con esta parte de la naturaleza, está acabando con nuestra cultura, está acabando con nuestra lengua, está acabando también con una forma de relación espiritual que tenemos los mayas con la naturaleza y con los animales. Esta situación de los megaproyectos que están y que vienen, incluyendo un tren, nos parece que vienen en el mismo sentido de acabar lo poco que nos queda. Tenemos 4 o 5 proyectos desarrollistas que tienen algo en común, que es la invasión de nuestra tierra o la invasión de nuestro territorio. Que tienen que ver con fotovoltaicas, que tienen que ver con agroindustria, que tienen que ver con eólicas. Entonces, todo este conjunto de megaproyectos, lo que hace el tren es unirlos, ¿no? Señor presidente, señor gobernador, hoy nos encontramos las 12 etnias de origen maya, aquí presentes en esta ceremonia sagrada. Bueno, de pedir permiso es como te digo, puede ser o no sé quién es el que inventó de pedir permiso, puede ser que sí.
Pero lo que no creo yo, que la mamá tiene que hable. No puede hacer esas cosas el presidente, porque esos lugares son sagrados. Son para sanar, para ver, para hacer ceremonia, si no es para el presidente. Por eso se lo hicieron el ritual, no de la madre tierra, sino a él se lo hicieron, para que se quede bien él. No para nosotros, no para los mexicanos, sino para él nomás. Este gobierno me parece que ha sido descarado en usar el nombre de los pueblos indígenas y con sus tradiciones y con su forma de ser para que él pueda mantener esa supuesta legitimidad que tiene cuando llega al poder. O sea, le llamaron Tren Maya. O sea, ¿quién les prestó lo maya? O sea, el tren puede decir el tren rápido, el tren ligero, el tren chulo, el tren pinto. ¿Por qué el Tren Maya? ¿Por qué juegan con nuestra identidad? Los mayas son únicos, son sagrados, son seres muy inteligentes y muy valiosos, como para ponerle a un canijo Tren Maya, porque les conviene. Y también Calakmul, porque les conviene. Entonces nos asusta que aparte de que traigas, dicen que economía y desarrollo va a traer mucha destrucción. Dentro del Tren Maya viene el Sembrando Vida, vienen los programas del gobierno. Si viene el tren y no estamos preparados para todo lo que implica la cantidad de gente, de turistas que pueden llegar, la infraestructura nueva que puede llegar, estos centros urbanos que se tienen pensados que se van a poner en zonas que colindan por acá, entonces simplemente pues, no tenemos la infraestructura. Así de sencillo, no tenemos la infraestructura y el drenaje pues, es el primero, ¿no? El principal. Finalmente, ese es un proyecto que hasta el momento la gente desconoce, donde se les han planteado que este medio de transporte va a ser el punto de desarrollo de las comunidades, un desarrollo que nos parece que no es desde el planteamiento del pueblo indígena, sino que es un planteamiento de desarrollo desde Cancún, desde Playa del Carmen, que ha sido lo que miramos, ciudades donde ha crecido el nivel de violencia, donde han habido disputas por el territorio para la venta de drogas, ¿no? Entonces pensamos que este tipo de proyecto, como lo es el Tren Maya, viene a acrecentar esta violencia que de por sí en el estado ya tenemos. La soya transgénica es un proyecto peninsular. Lo vemos en Quintana Roo, lo vemos en Campeche, lo vemos aquí en Yucatán y esta situación nos ha venido a arrebatar kilómetros o miles de hectáreas de tierra que eran propiedad comunal y que hoy están bajo el régimen de usufructo de las grandes empresas. Otros proyectos son las llamadas energías renovables, que se dividen en dos partes, las energías eólicas y las energías fotovoltaicas, y que también a partir de una subasta que se hace en el sexenio pasado, se aprueban 19 proyectos desarrollistas que vienen a instalar en este territorio peninsular estos proyectos que según generan un beneficio para el mundo, toda vez que son consideradas no contaminantes.
va más allá de la diferencia, sino es un asunto que tiene que ver con la amenaza a la propia vida, a la vida de la naturaleza. Nosotros pensamos que con 5 o 10 hectáreas el maya, la familia maya puede vivir. Aquí vemos que cada familia tiene que destruir entre 100, 200 hasta 500 hectáreas, porque la mirada que tienen es la de acumular, la mirada que tienen es la industrialización, es la comercialización. Para nosotros es diferente la relación con la vida y con la naturaleza, porque nosotros sembramos para que coma nuestra familia, para que coman nuestros hijos, para convivir con los animales y respetamos que la tierra vuelva a crecer, vuelva a dar sus frutos. Yo creo que las hectáreas que se están fumigando son grandes hectáreas compactas. Tenemos en nuestro municipio, en Hopelchen, tenemos espacios de alrededor de 10.000, 15.000 hectáreas de una sola área compacta. Eso es muy grave porque esas áreas compactas de deforestación de 15.000, 20.000 hectáreas eran bosques, eran selvas vírgenes que se deforestaron. Hoy en día estamos ya casi invadidos por menonitas. Y estos menonitas son ellos que han deforestado mucho, junto con otros empresarios que han llegado. Porque no son gentes de por acá, no somos nosotros. Todas esas tierras esta tierra que está siendo ocupada hoy para esta producción de la agricultura industrial, pues son tierras que el gobierno ofertó, se vendió. Entonces, al delimitar toda la área de los ejidos, se empezaron a dar cuenta de que hay mucho bosque, mucho territorio, que le llamaron ellos en ese momento en desuso, así le dijeron. Pero son tierras nacionales, más bien eran territorios, son territorios de nosotros, que muchos de los pueblos lo hemos cuidado, lo cuidamos por muchos años. Entonces, este es algo muy grave porque el crecimiento de la frontera agrícola está ocasionando también pues, que se incremente el uso de plaguicidas. El uso de plaguicidas está afectando también principalmente nuestra salud y la muerte de abejas. Hoy en día hemos enfrentado que se están muriendo nuestras abejas y eso es algo muy lamentable porque nuestras familias campesinas, nosotros los mayas, ancestralmente hemos trabajado con nuestras abejas. Somos parte de nuestra producción de alimentos y la producción de nuestra economía también es basada en las abejas. Yo, por ejemplo, tengo abejas meliponas. Somos un grupo de mujeres que estamos en rescate y conservación de estas abequitas, que si las abejas apis melíferas están en riesgo, pues nuestras nativas están todavía en doble de situación de riesgo. Porque se dice que el Tren Maya traerá esa red 5G 15 kilómetros de lado y lado de donde pase la vía. Va a haber una cobertura amplia de telecomunicaciones de 5G. Y la 5G en los lugares que se ha implantado esa señal, en donde está funcionando, la 5G mata los insectos y mata las aves. Y a nosotros los apicultores, pues, nos afectaría con las abejas. Por eso nosotros los apicultores decimos que no venga el Tren Maya. En donde estamos es el lugar donde está el trazo que va a pasar a lo que es el Tren Maya y donde se pretende hacer la ciudad de apoyo al Tren Maya. Como pueden ver ustedes, en este lugar lo que hay es pura selva, es el hábitat de los animales, es también área de producción de miel. Entonces, este proyecto que pretende hacer Fonatur, a nosotros pues nos tiene un poco espantados porque devastaría en un área natural protegida. ¿Y
Deme. La importancia de las abejas es porque la abeja ayuda a polinizar las flores. Asimismo, las flores producen, los árboles producen frutos y hay alimento para los animales, hay semillas para que los árboles vuelvan otra vez a repoblarse. Entonces, el beneficio a lo que es a la ecología, al medio ambiente, es mucho. La verdad, la importancia de las abejas no solo es para la selva, también para los humanos. Porque el 90% de todo lo que consume el ser humano es polinizado por las abejas. Entonces, si no hay abejas, también los humanos corremos peligro. Esta área en la que estamos, que es el área de la reserva de la biosfera de Calakmul, es uno de los lugares en los que todavía se puede mantener intacto y cuidar la abeja con un potencial enorme de crecimiento. Entonces yo creo que el tema de los megaproyectos, incluyendo el tren, viene como a fortalecer esa violación hacia los derechos de los pueblos indígenas para la libre determinación, ¿no? De decir que nosotros somos pueblos originarios y que tenemos el derecho a decidir sobre nuestros territorios, porque son nuestros, que estos territorios están porque nosotros los cuidamos, porque nuestros abuelos que estuvieron atrás, pues nos enseñaron. Estamos en la ciudad sagrada de Calakmul, un lugar muy importante para los pueblos mayas, para los que hasta el día de hoy hablamos esta lengua, y nos parece que es un lugar importante no solamente por la historia, sino por lo que hasta el día de hoy representa. Somos un pueblo vivo, somos un pueblo que todavía sembramos. Un pueblo inteligente, un pueblo con historia, un pueblo con formas de vida, con formas de organización, un pueblo que supo hacer también política. No estamos pensando hacer museos para exhibir al maya muerto. Nosotros queremos que nos miren, queremos que nos reconozcan, queremos que nos respeten, porque es justamente lo que los pueblos mayas exigimos el día de hoy. No queremos que nos traigan proyectos que no ha sido del interés y no ha sido de la iniciativa de nuestros pueblos. Piedra. Hace rato me preguntó sobre el Tren Maya, ok, lo que opino sobre eso, es una mala idea lo que tienen los señores de los que viven en México, el gobernante o el presidente. Yo pienso que van a estar contaminando más seguido con eso, va a haber más viaje con eso. Y si van a venir por aquí, cerca de aquí del pueblo, va a contaminar el cenote que tenemos aquí cerca, va a contaminar el agua. Es un lugar hermoso para disfrutar con la familia, amistades, con otras personas, personas cercanas. Pero ha habido momentos en que, cuando hay muchos visitantes, casi no nos dejan pasar nosotros del pueblo. Y, a ver, bueno, de mi parte yo me molesto porque digo que, ¿por qué me van a prohibir si le pertenece a mis ancestros? Si mis ancestros lo descubrieron. Y ahora que me vienen a prohibir que yo pase a disfrutar el agua fresca, el paisaje que tiene. Merezco disfrutarlo. Que es un tren que se supone va a beneficiar a la comunidad, pero en sí yo no sabría decirle porque no estoy tan informado como debería ser. Yo diría que sí, pero en verdad están destruyendo bastante para construir algo
que no es necesariamente bueno. Mucha naturaleza, ajá, destruida. Exactamente. Mi nombre es Gregorio Jaucamal. Yo nací en el pueblo de Xalao, que es municipio de Chemash. Y actualmente estoy viviendo aquí en Valladolid. Yo pertenezco a la asamblea Muchximbal, que es en defensa del territorio del pueblo maya. Lo que nosotros estamos viendo como jóvenes en cuestiones del tren maya y en cuestiones de las plantas fotovoltaicas o las energías limpias que se dicen, no nos está sirviendo, no nos está beneficiando en nada. Siempre las empresas o los empresarios, ellos obtienen todas las ganancias. Yo quiero estudiar robótica. Igual yo. ¡No, ese es mío! ¡Esa cara! O computación, lo que sea, robótica. Es increíble, cualquiera de esas dos. Mucho sí. Es lo que me llama la atención, la tecnología y lo nuevo que puedes innovar creando algo beneficioso para la comunidad. Mi sueño era trabajar en la Riviera Maya. Creo que es el sueño de muchos jóvenes estar allá, ganar dinero y al final de cuentas pues regresar a su pueblo a disfrutar, ¿no?, de todos los millones que pudiera uno obtener. La realidad es otra. La realidad, la Riviera Maya no te está dejando nada. Al final de cuentas, nos están despojando, te das cuenta de que las mismas empresas se hacen de dinero y tú siempre vas a ser el esclavo. Somos los nuevos esclavos de ya por cuenta propia, ¿no? Nosotros mismos nos vamos a esclavizar allá. ¿Cómo nos quiere el gobierno aquí con nuestras artesanías en las estaciones? Eso no es algo viable para un joven que quiere tener ingresos. De esa forma, no. Hay otras alternativas y el Tren Maya no es una alternativa. Nos daría mucha ayuda lo que es el turismo, el comercio, por ejemplo, en los restaurantes, las artesanías, igual para que puedan conocer más de nuestro pueblo mágico, lo que viene siendo el convento franciscano, lo que viene siendo las pirámides, que son muy bonitas, y atraer más al turismo, que es la hora. Y pues yo no le vería yo ninguna inconveniencia que el Tren Maya pues pase por aquí, al contrario, todos serían muy buenos beneficios para todos los ciudadanos de acá de Izamal. Cómo se transformó la península, o en específico Quintana Roo, con el tema turístico, que la mayor parte de la gente busca como un trabajo inmediato en la hotelería o el tema de restaurantes. Y muchos de los jóvenes en las comunidades han visto como una forma de vida y como única opción, ¿no? Y la tierra, la forma tradicional de una vida comunitaria y campesina se ha abandonado demasiado. Lo que estamos viendo aquí es el fruto de lo que comen los murciélagos. Almendra, siricote, tenemos pichol, sí, otro grillito. Entonces ellos escogieron esta parte como que a ellos les encanta estar por aquí. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Ischim. Estamos en el poblado de Jomum, exactamente aquí en la Gruta Santa María. Actualmente se estuvo presentando el proyecto de la mega granja porcícola de Quequem, de la granja Quequem, que
hasta la fecha, pues vamos en buen camino, vamos ganando la batalla hasta cierto punto. Es una granja que iba a afectar de manera contundente y rotunda a todo lo que es el área de los cenotes, la ruta de anillos cenotes en la que nos encontramos nosotros. Desafortunadamente, no existe ningún lineamiento de parte de las autoridades, porque pasaron sobre nuestros derechos como pueblos mayas, como pueblos indígenas, a pisotear nuestro territorio y más que nada a contaminar nuestra agua. Estábamos faltándole el respeto, porque teníamos que estar en silencio para que no se asustaran las personas que estaban viniendo a mirar lo que, y a llevarse la gracia, el honor de lo que papá les había preparado. Después nos teníamos que quitar todos un momento. Cuando ya calculaba mi papá que ya estaba medio frío, entre tibio, lo que él estaba ofreciendo, era el momento en el que nosotros ya lo podíamos comer y compartir con el que estuviera con ellos. Ellos no pensaron en el daño que nosotros nos estaban causando. Entonces, por eso nosotros nos levantamos en una organización que se llama Canantonot, que es un grupo de 8 personas que son parte, son guardianes, literal, como dice la palabra maya, guardianes de los cenotes, que nos organizamos en conjunto con la población para tomar cartas en el asunto, llevar este asunto hasta los juzgados para que se escuchara la voz del pueblo maya. Aquí en el kilómetro 20, donde está el museo, ahí se iba a hacer un hotel grande. Pero como ese terreno es de Ejido Conguas, dijimos, no vamos a dar la autorización y no le firmamos la autorización. La piedra que está ahí es piedra labrada que utilizaron de unas estructuras que hay ahí en la selva. O sea, de la misma estructura arqueológica, de ahí trajeron la piedra para colocarlas ahí. Sí, sí, sí. Y tenían pensado hacer un hotel ahí. Tenían como 10 hectáreas limpias, de nomás limpio abajo de la selva, pero pues ya no le autorizamos porque dijeron que iban a hacerlo y dijo con Guas, que es el dueño de la tierra, no vamos a permitir que se haga. Le hemos perdido el miedo al gobierno, hemos agarrado valor y hemos denunciado todos esos actos. Y aunque eso nos trae pues consecuencias porque pues la población, por ser una población que se defiende, la tienen como una población rebelde. Se ve realmente el cambio climático. En esta región es muy notable, porque pues ahorita hasta los animales están sufriendo la escasez del agua. Y para los apicultores, pues mucho más, porque los apicultores no solo tienen que lidiar con lo que es los precios de la miel, sino que al no haber lluvias, no hay suficiente producción. Aquí es una corriente que está registrada como río Desempeño y que durante años y años estuvo corriendo el agua. Ahora solamente pues está el canal, ya se secó la corriente, ya aunado la sequía, pues ya no tiene nada de agua. Está duro para estar cargando agua, porque imagínate que hasta acá en el aljibe y hasta allá, estoy hasta allá en el fondo, en el último monte para allá. Pues se ha venido viviendo muchas especulaciones, la verdad, porque no ha habido una clara información de todo lo que se está haciendo. O sea, los inversionistas ya están llegando, especulando de que esto va a ser un polo fuerte de turismo, un desarrollo grande. Ya están adquiriendo tierras y ya se está hablando de dónde se van a construir megaciudades. Como ahorita el Tren Maya, dicen igual, va porque va, no dicen, o sea, lo necesiten o no, va porque va, me canso, ganso que va, eso es lo que dicen. Pero no están tomando en cuenta el daño que se le está haciendo
a la península de Yucatán. La península de Yucatán para ellos es como un diamante en bruto, ¿sí? Al que quieren pulir a su manera, darle valor a su manera, ¿sí? No el valor que ya, real que ya tiene. Esto, de, así como está, ya tiene un valor incalculable. Pero ellos dicen, esas tierras están en desuso. No, no están en desuso. Esas tierras están produciendo alimento para los animales. Están produciendo alimento que se exporta. Están produciendo vida. Están produciendo oxígeno. Pero para ellos son tierras en desuso. Entonces yo dije, bueno, una persona que defiende a su pueblo, pues es mejor que esté como presidente de la República. Pero últimamente, pues no me gustan las imposiciones que está haciendo. Porque el Tren Maya dijo, va porque va, ¿no? O sea, no está tomando en cuenta a las poblaciones, no está tomando en cuenta a nadie. O sea que si va a ser más de lo mismo, entonces nos equivocamos, creo. Hicieron la consulta para ver si se aprobó el Tren Maya. ¿Dónde hicieron la consulta? La hicieron en Escárcega, la hicieron en Campeche, pero en las comunidades no la hicieron, porque saben que en las comunidades sí se oponen al Tren Maya. No sé, una ciudad como Escárcega, pues ellos dicen, va a venir más gente, más turismo, es puro negocio, yo sí voy a vender. Ellos dicen, yo sí quiero el Tren Maya. Campeche, igual. Pero nosotros decimos no al Tren Maya. Miel y milpa. La miel es la que les da un poquito más de dinero, pero no alcanza. Viene la tentación de te voy a pagar 4.500 mensuales y vas a sembrar 2,5 hectáreas. De esas 2,5 hectáreas tienes que comprobar que la tienes. Y entonces para comprobar que la tienes, lo tienes que tumbar, tienes que quemar. Y en nuestra comunidad no se quemaban más de 10 hectáreas por un año, hoy se van a quemar 75. Es un ecocidio el venir a dar un programa jugando con la necesidad del campesino para que le diga sembrar vida. Eso no es sembrar vida, eso es destruir vida. Porque van a tirar 2,5 hectáreas de una cagual que aunque sea medio pelo está produciendo miel, está produciendo oxígeno, está produciendo sombra, está produciendo aire. Y luego lo van a tumbar para sembrar árboles que van a empezar a dar en 4, 5, 6 años. Y quién sabe. La desgracia que trae Tren Maya realmente es la violación de la cultura de los pueblos indígenas. Porque, por ejemplo, ese gran negocio es turístico, ¿sí? O sea que meter gente, empresas grandes, pero que viene de otros países que realmente no van a respetar los derechos de los pueblos indígenas. Es para ellos, ¿sí? Para los que vienen a ver lo que hay aquí en Chiapas, pongamos agua, las ruinas. Eso es lo que en la mira de los otros países también. Son para ellos. Porque ellos van a venir a construir otro nuevo Cancún, como dice. Tren Maya trae proyectos, por ejemplo, restaurante, centros de nocturno, donde van a estar como barrendero, meseros, cantineros, bailarines o vil prostitución. Thank you.
Pareciera que Tenosique no le importa a nadie. Alguna vez hicimos un pequeño informe que le mencionamos la frontera olvidada. Pero ese no importar tiene un trasfondo, ¿no? Ese olvido en el que tienen esta frontera tiene un trasfondo. Tenosique, desde tiempos ancestrales, es un lugar estratégico para muchas cosas. Justo es la frontera entre la península de Yucatán y el resto del país, Tabasco, ¿no? Es una frontera cada vez más visitada por personas sin documentos que van hacia el norte. Y bueno, es un territorio también, porque por aquí puede pasar muchas cosas, ¿no? Aquí en este punto, en Tenosique, estamos viviendo una crisis humanitaria, una crisis dentro de las instituciones gubernamentales, dentro de la estación migratoria, dentro de las oficinas de la Comar. Las organizaciones están desbordadas. Yo me imagino que vamos a regresar a vivir pues la brutalidad, ¿no? De un estado que está haciendo todo lo posible por cerrar una frontera, o de dos estados, ¿no?, que están haciendo todo lo posible por cerrar las fronteras. Y bueno, ahí siempre está el choque, ¿no?, el choque entre el flujo enorme, la necesidad enorme y el estado. Y pues este choque solo resulta en muerte, ¿no?, en sangre. La lucha sigue, esto apenas empieza. Nosotros estamos conscientes de que esto nos va a llevar tiempo, nos va a llevar tal vez, sí, que desaparezcan algunos de nosotros, pero pues creo que vale la pena luchar por conservar algo tan valioso que tenemos aquí. Lo que creo que no debe de suceder es que se decida sobre el territorio de los mayas, que se decida sobre estos territorios que de alguna manera tienen dueños, que somos los que lo hemos cuidado por muchos años. Este territorio, esta tierra, para nosotros tiene mucho valor, tiene mucha importancia, tiene mucho significado. Esto no consta de ir y pedir permisos a nuestros ancestros, a nuestros mayas, nuestros dioses. No se basa en eso, porque ellos creo que serían los últimos en decir sí, deforesten todo, quiten todos los árboles, porque creo que una prioridad de ellos era cuidar la naturaleza, cuidar todo lo hermoso que ya tenemos en Yucatán. Entonces Yucatán ha sido reconocido desde hace tiempo por nuestra naturaleza, nuestra cultura, las zonas arqueológicas que nosotros tenemos. Entonces creo que estamos en un punto de esta vida en la que hay que cuidar y priorizar más todos estos aspectos de la naturaleza, cuidar el medio ambiente. Para nosotros la selva es equivalente a un dios. En maya le llamamos yunkash. Este yunkash es alguien que toma cuerpo, que toma forma, que viene con nosotros cuando hacemos los ritos, a beber el balché, el sacá, a comer el pib, a hacer un acuerdo con nosotros para trabajar la milpa. Por eso creo que cuando nosotros vemos que estas empresas vienen y devastan los árboles, para nosotros es mucho más que la devastación de los árboles, es la matanza de nuestro Dios.